Bienvenidos al canal. En esta oportunidad, pues las paranoias están de moda y esta actriz asegura que la película donde ella ha participado es para contrarrestar el viento de la extrema derecha en todo el mundo. No es que ella participe en una película para demostrar su talento o contarnos una excelente historia. No nos equivoquemos, ella hace cine, ella trabaja como actriz para poder contrarrestar a la extrema derecha. No lo hace por amor al arte, lo hace por activismo político, dicho con sus propias palabras. Una de dos, está muy ideologizada con el progresismo o es que realmente tiene paranoias. Ahora, yo no conozco a profundidad la historia de Chile ni la historia de sus políticos, pero esta actriz está contenta de hacer una parodia, una película parodia de este personaje político que se llama Pinochet, porque en esta película lo han graficado como un conde Drácula, porque según su lógica, Pinochet, o sea, una persona que murió hace muchos años, es una figura de derecha que inspira a la gente a votar derecha. Entonces, si parodiamos a la figura icónica de la derecha, entonces automáticamente la gente va a dejar de votar por la derecha. 100% lógica progre. Y esta historia nos la cuenta Breivard y dice lo siguiente, el elenco y el equipo detrás de la película El Conde que se estrena en el Festival Internacional de Cine de Venecia esta semana, dijeron que representar al fallecido dictador chileno Augusto Pinochet como un vampiro era necesario, porque la extrema derecha estaba ganando terreno en todo el mundo. Es como que si tú ves esta película te vas a desanimar de votar a la derecha. Augusto Pinochet fue un general chileno que tomó el poder a través de un golpe de Estado que derrocó al socialista Salvador Allende en el 11 de septiembre de 1973. La dictadura de Pinochet duró hasta 1990, cuando renunció tras su votación nacional para volver a la democracia. Y qué bonito dictador que hizo votaciones libres para poder él salir del poder. Terrible dictador y una posterior elección presidencial. Patricio A. Luín se convirtió en el primer líder electo del país después de la dictadura sin intervención de Pinochet. El general murió en 2006. Y estas son las palabras del director. Pinochet nunca había sido retratado en cine o televisión antes, dijo Pablo Larraín, director de El Conde, durante una conferencia de prensa en Venecia antes del estreno de la película El Jueves. El enfoque que elegimos nos llevó a combinar elementos de farsa y sátira. Pinochet aparece en la película como un vampiro de 250 años. Es probablemente la única manera de representar a Pinochet, afirmó Larraín. Si evitas la sátira existe el riesgo de crear empatía y eso no es aceptable. No lo podemos representar como humano si no la gente va a empezar a votar a Pinochet, que ya está muerto. O peor aún, si representamos a Pinochet como humano y contamos la historia real, pueda que la gente vea que no fue un dictador tan malo. Ahora son las palabras de la actriz. Esta es una película que puede iniciar una conversación nacional. Estás diciendo que están haciendo una parodia de un personaje para poder presentar argumentos políticos serios. En su cabeza sonaba espectacular de la actriz Paola Lushzinger quien interpreta a una monja en la película. Luego ella dice, hay un resurgimiento de la extrema derecha en Chile y esta es una película necesaria porque nos recuerda que Pinochet quedó impune. Por un lado yo entiendo que ella tenga resentimiento a un personaje histórico, eso yo lo puedo entender, ella quiere odiar, a ella le pareció mal todas las acciones que cometió Pinochet porque no estaba de acuerdo con sus valores. En ese aspecto personal, emocional, yo puedo entender a la actriz, pero luego decir quedó impune, o sea, una persona de la historia quedó impune, ¿qué es lo que quieres? ¿Es ¿Que su lápida esté dentro de una cárcel? Agarramos el cadáver de este personaje histórico y lo metemos dentro de una cárcel, hacemos un panteón para mantenerlo bajo llave, bajo celda. Luego continúa, también es necesario porque el viento de la extrema derecha no solo sopla en Chile, está soplando en todo el mundo. O sea, la abanderada de la democracia, la abanderada del voto libre, se está quejando de que la gente en todo el mundo esté votando a la derecha. Como la gente está votando a políticos de derecha, a ella le parece muy mal. Gracias por acompañarme, déjame un gran like y suscríbete para más videos. Hasta la próxima.